Wong, la abogada más influyente de Estados Unidos, está en Atlanta. No hay caso de inmigración que no pueda manejar. Visas familiares, de trabajo, detención de deportaciones, residencia permanente, cambio de estatus, apelaciones de corte, peticiones matrimoniales, asesoría y asistencia en citas con inmigración y mucho más. Haga su cita ya, 678-906-4061 y 678-650-1248. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al breve informativo de La Visión. Saludamos con mucho gusto a través de esta primera transmisión que hacemos aquí en Facebook Live del periódico La Visión. Muchísimas gracias a todos por apoyarnos siempre. Lo invitamos a ir a nuestro canal de YouTube, La Visión TV. Recuerde, puede comentar, puede darle like, desde luego suscribirse y activar la campana de notificaciones para que usted esté pendiente a todo nuestro contenido. Hoy lunes 18 de enero es un día especial e histórico para todo Estados Unidos, en especial para el estado de Georgia, donde se han llevado celebraciones en homenaje del doctor Martin Luther King Jr. Conmemoran en Georgia el legado de Martin Luther King Jr. Desde la primera hora de hoy lunes, diversos puntos en el estado conmemoraron el aniversario luctuoso del activista y defensor de los derechos civiles, Martin Luther King Jr. El servicio conmemorativo oficial se realizó de forma virtual a través de la página web de kingcenter.org. En el evento participaron el obispo T.D. Jakes de Porterhouse, el senador estadounidense Raphael Warnock, entre otras personalidades. La ciudad de Brookhaven honró la vida y obra de Martin Luther King con un programa especial realizado a metros de la estación Marta. Por otro lado, los Bravos de Atlanta celebraron a través de un día de servicio y recuerdo al desplegar su flota de alimentos en conjunto con la comunidad de Cubs. El gobernador de Georgia también compartió a través de su Facebook un mensaje para celebrar hoy y todos los días el legado del doctor Martin Luther King. Deseó que su mensaje de justicia, igualdad y compasión continúe inspirando a generaciones. Desde luego, el condado de DeKalb y su CEO Michael Dormond organizaron celebraciones en homenaje a este activista y defensor de los derechos civiles. La Visión estuvo desde muy temprano en este cuarto centro de distribución ubicado en la ciudad de Doraville. Nuestra compañera Andy Díaz nos tiene todos los detalles de este evento. Amigos, nos encontramos en este momento en el estacionamiento del antiguo Kmart, donde se hizo una entrega masiva de alimentos organizada por el condado de DeKalb y exactamente por el CEO Michael Dormond. Vamos a darle paso a las imágenes para que vean cómo se llevó a cabo esta actividad. Más de 1,000 familias fueron beneficiadas en la jornada realizada con el propósito de brindar una ayuda a quienes más lo necesitan. Desde muy temprano, cientos de personas se comenzaron a agrupar en una larga fila de automóviles. En punto de las 10 de la mañana inició la entrega de manera organizada gracias a los funcionarios policiales y diversos voluntarios. La actividad fue organizada por el CEO del condado de DeKalb, Michael Dormond, quien señaló: "Vamos a honrar el día de Martin Luther King y lo haremos combatiendo la inseguridad alimenticia que enfrentan todas las personas que han sido afectadas por el COVID-19. A cada familia se les entregó 10 libras de pollo y una caja de 20 libras de frutas y verduras. Para los más pequeños de la casa también repartieron útiles escolares. La jefa de policía del condado, Mirta Ramos, indicó que el objetivo es tender una mano amiga a los ciudadanos que lo requieren. Los asistentes agradecieron la labor y señalaron que este tipo de ayudas brindan un gran alivio. Aquí nos encontramos con la señora Irma Ortiz, que está desde las 7:30 de la mañana. Cuéntame, señora Irma, ¿qué le parece esta actividad? Pues bueno, la verdad es muy importante para nosotros porque es una gran ayuda, ¿verdad? Y entonces, en primer lugar, agradeciendo a Dios y en segundo lugar, agradeciendo a las personas que pues nos dan esta ayuda, a todos los hispanos de acá de Georgia. Pues esta actividad me parece muy interesante, ¿no? Porque a veces necesitamos este alimento para nuestras familias y esto está pues muy interesante, es mi primera vez que vengo. Amigos, y de esta manera transcurrió la jornada el día de hoy aquí en el estacionamiento del antiguo Kmart 5597 en la ciudad de Doraville. Reporto para ustedes Andrea Díaz desde el periódico La Visión. Alrededor de 3,500 familias fueron beneficiadas con esta primera distribución del año 2021. ¿Qué le parece si continuamos con la información?
Georgia resguarda Capitolio tras posibles manifestaciones. A raíz de los disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos y las amenazas de las próximas protestas, las capitales de todo Estados Unidos están aumentando su seguridad antes del día de la inauguración. La capital del estado de Georgia no ha sido la excepción, luego de que este fin de semana se observara la presencia de miembros armados de la Patrulla Estatal de Georgia y la Guardia Nacional del Estado. Mientras tanto, en Washington, D.C., otros miembros de la Guardia Nacional de Georgia fueron enviados a la capital del país un día antes de la toma de posesión. Biden apuesta por la unidad en discurso inaugural. Se espera que el presidente electo Joe Biden haga un llamado a la unidad nacional cuando sea juramentado el miércoles y planea movimientos inmediatos para combatir la pandemia del coronavirus y deshacer algunas de las políticas más controvertidas del presidente Donald Trump. Así lo confirmó su jefe del gabinete. Biden pretende también una serie de acciones ejecutivas en sus primeras horas después de su toma de posesión. Actualizaciones de la caravana migrante rumbo a Estados Unidos. Más de 6.000 personas procedentes de Honduras que conforman una caravana migrante rumbo al país norteamericano continúan varados este lunes 18 de enero del 2021 en una carretera en el este de Guatemala sin que las fuerzas de seguridad permitan su avance desde el sábado 17. El Instituto Guatemalteco de Migración informó a la prensa que a las 9:20 hora local la caravana permanecerá concentrada en una carretera del departamento de Chiquimula, unos 200 kilómetros al este de la ciudad de Guatemala y a pocos kilómetros de la frontera con Honduras. Ahora sí, vámonos a las cifras de casos confirmados de coronavirus aquí en el estado de Georgia. Las últimas actualizaciones, según los centros CDC, a las 2:50 de la tarde de hoy lunes 18 de enero del año 2021, hasta el momento se han reportado 684,763 casos, mientras que hospitalizados son 46,741 y desafortunadamente se han publicado 11,095 fallecimientos. Esto ha sido todo por nuestra parte. No olviden estar bien informados minuto a minuto a través de nuestra página web www.lavisionweb.com. Nuestras redes sociales se las comparto, La Visión ATL en Facebook e Instagram. Por favor, continúe con nuestra programación de La Visión. Yo soy Frida Flores y les deseo un excelente inicio de semana.